Pues pasamos hasta el Rally Prendio Santander Cantabria, última prueba ya de la historia del llamado Caja Cantabria. Y vamos a ver con un responsable de seguridad que está de Asturias, desplazado de Radio Enlace en Cantabria. Daniel Jamar, buenas tardes desde Asturias. Hola, buenas tardes, Miguel, buenas. Bueno, Dani, coméntanos, ¿qué tal la primer bucle? Bien, bien, a no ser algún percance como de Ángel Panizares al poco de comenzar el tramo, que tuvo ahí un pequeño golpe y salida de carretera, reventó una rueda y ya no pudo continuar, quedó tirado y tuvieron que sacarlo en grúa a continuación al finalizar el tramo. Ya no pudo, tuvo que salir en grúa. ¿Cómo estás Y viendo? nada, Dime. dime, dime, Miguel. No, dime, dime. Nada, y luego en el segundo bucle, en la segunda pasada por la mañana, en el tramo de los Llanos, Joan Vinches pegó con el frontal del coche y con la rueda, tocó dirección, pinchó, reparó, pero ya, el siguiente tramo le tuvo que abandonar por culpa del toque que tuvo en los Llanos. ¿Qué tal estás viendo el transcurso del rally? En tema de seguridad. En tema de seguridad, muy bien, la gente comportándose, muy bien, la señalización esto es correcta. Muy bien, muy bien. Yo en el tramo que cubrí en el Radio 5 que estoy aquí en Los Llanos, muy bien. Y ahora por la tarde en el de Villanueva, lo mismo. Y en tema de organización y todo eso, ¿cómo estás viendo? Muy bien, muy bien. La verdad que sin problema ninguno. Lo que ya es sobre todo la seguridad, en temas de cintas, estacas estas que se ponen ahora de prohibido público, que ahora ahí hay poca cinta en vez de. Muy bien, pero todos los cierres hechos perfectos, pero poco que recorrer los tramos. Chapo, muy bien, muy bien por la organización. Y el transcurso del rally, ¿cómo estás viendo? Ahí Pepe López Ibáñez, ¿cómo estás viendo esa lucha? Bien, bien, bien. O sea, hay una lucha ahí ahora para mí que estaba Ares había marcado, el que está perdiendo yo Pepe López, que se equivocó en la montura de neumáticos en el tramo del segundo bucle de por la mañana, se equivocó la montura de tramo y se retrasó algo, iba tercero, a 6,1 me parece que se acaba el primero. Y luego perdía el por la mañana hizo Scratch. Y luego Ares volvió otra vez, bueno, también la lucha, mira, está la lucha muy entretenida para ahora por la tarde, está todo. Ahí y luego Chus Pure se equivocó también en la montura de neumáticos, perdió mucho tiempo. Y en el segundo bloque de por la mañana lo mismo, volvió otra vez a perder. Mira, tengo aquí ahora preguntado es por seguridad, me viene ahora aquí cintas y seguridad ahora mismo, porque los coches ahí los oyentes en directo. Y me estás diciendo que el tema neumático es que es fundamental, ¿no? Sí, ya te digo, una mala lección porque por la mañana ayer aquí en Santander llovió. Y estaba la carretera húmeda y Chus Pure se eligió neumáticos de húmedo y se equivocó porque hacía mucho aire y mucha temperatura, tenemos unos 27 grados y está seco, seco, seco y perdió mucho y estiló Pepe López lo mismo, algo pasó que llegó al control store quejándose de los neumáticos. Muy bien, Dani, pues a la finalización del rally me pondré en contacto contigo para que me hagas una evaluación completa del transcurso de la tarde y a ver cómo fue todo. Vale, perfecto, Miguel. Pues Muchas gracias. aquí estamos para lo que necesites. Que tengáis poco trabajo y que os vaya todo bien. Hasta Muy bien, luego. Miguel. Venga, un saludo. Bueno, ya después nos trasladamos hasta Cantabria para ver qué tal se ha ocurrido el segundo bucle y el final del rally. Dani Jamar, buenas tardes, buenas noches ya. Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Sí, más que noches. Aquí en el TC5 de Villanueva Gama se nos metió la niebla y la noche, se nos hizo de noche. Bueno, me haces una opción, ¿qué tal el segundo bucle y el final del rally? Muy bien, el segundo bucle sin problema, sin ningún problema se nos dio. Ninguna avería, ningún contratiempo y todo genial. Y en el tema de seguridad, muy bien. El público respondió, no hubo que hacer ninguna parada por tema de seguridad. El observador de la española y el delegado, todo muy bien, todo muy bien. No hay sin ninguna novedad. Ya. Respecto al rally en general, bueno, lo que el fallo ahí que tuvo, bueno, el fallo no. Digamos, Ares, el pinchazo ahí que tuvo leve que le hizo perder tiempo. Y como veréis, el final de la clasificación, Permía remató, hizo un rally, pero fenomenal. Todo, ya te. Muy bien, muy bien. Y al subir las cuentas, el rally todo es completamente bien, ¿no? Todo, seguridad, organización, todo, ¿no? Sí. De cara a todo, muy bien. Y en tema de comunicaciones, seguridad, protección civil,
todo muy bien, muy bien. No hubo ningún problema en el TC5, por lo menos. Y lo otro que tuve en la radio y que tuve con otros compañeros de radio, los demostramos también. Bueno, y ahora me haces una valoración de estos 40 años de rally, digamos que a Cantabria, porque, bueno, era Blendy y Santander Cantabria, pero ya cierro el telón de este rally. ¿Qué te parece esto a ti? Una pena, Miguel, una pena. ¿Qué te voy a decir? Una pena que se acabe un mítico, una leyenda de los rallies. Pero bueno, como se suele decir, vendrán otros en su lugar, Miguel. Fijo que la organización aquí en Santander ya pondrán algo que remedie o que sustituya al Caja, ahora el Blendio Santander. Tú viste que viene pegando bien y fuerte, creo. Ya hizo prescripción para el Nacional el pasado año que viene, el Memorial Cristian López Herrero. ¿Tú crees que si Rally puede llegar al Nacional? ¿Lo verías? Sí. De hecho, apostaría que para el año que viene va a ser el que sustituya al Caja Blendio. Yo sigo llamando a la Caja. Yo el Rally Santander, como digamos, el mítico y el Caja, aunque sustituya al Blendio, digamos, en la retina de todos los espectadores y los aficionados va a quedar el Caja de toda la vida. Está, pero bueno, lo bueno de esto es que el Rally Caja Cantabria, o el Blendio, se quedó en Cantabria, ganador un piloto de Cantabria, y para mí, y es buena, cerrar buena eso, ¿no? No, cerraron, pusieron un broche, pero fenomenal, un broche de oro, digamos, todo muy bien, y el ganar el cántabro, genial, muy bien, muy bien, muy bien. Una pena pura, es que podía haber hecho un peli más, pero bueno, acabó, hizo bien el rally, que tampoco bien, y otro piloto de casa. ¿Qué tal te parece el rally que hizo Puras? Es la quinta posición del rally, ¿qué te parece? Bien, según desarrolló el rally, los primeros tramos y la segunda sección, bien. Digamos que bien, comparado por ejemplo con Pepe López, que tuvo algún problema, es un piloto más ya experimentado, digamos, comparando con Puras con lo que corre ahora, ¿eh? No te quiero decir que no se ha experimentado Puras, pero bien, bien. Y ahora falta... Hizo un rally, ahora al final chapó, ¿eh? Al final chapó. Y ahora falta dos pruebas, se mete el Cántabro también en pernía en la lucha, ¿no? Lo ves ahí, claro, ¿no? Sí. Eso ya es lo bueno que tiene este mundo, Miguel, que están ahí unos puntos ahora la lucha ahí increíble. La vuelta de la clasificación, ¿cómo se dio? Este 40 Blendio remató la clasificación, pero bueno, nadie se lo esperaba, la sorpresa que tuvo al final. Bueno, Dani, pues entonces, muchas gracias por hacerme de corresponsal ahí en Cantabria. De nada, Miguel. Y te espero por los estudios el jueves. Vale, perfecto, muy bien. Venga, nos vemos, Miguel. Gracias, un saludo. Dani. Un saludo, hasta luego. De nada, un saludo. Bueno, pues ayer el Rally Blendio Santander Cantabria y ahora pasamos hasta el occidente de Asturias, hasta el Rally Sprint de Castropol, a ver qué tal está transcurriendo todo, y para eso tenemos allí a la seguridad. Vila, buenos días desde Gijón, ¿qué tal? Hola, buenos días, Miguel. Bueno, pues nada, aquí estamos, un tiempo lluvioso, pero bueno, está yendo todo, pues bueno, bastante bien para el tiempo que tenemos. ¿Qué ves? ¿Cómo está el tema? ¿Qué te estás ocurriendo en el rally hasta el momento? Bien, bien, de momento bien. Bueno, hubo una salida, pero bueno, todo queda en chapa nada más, afortunadamente. ¿Y la gente cómo ves situada? ¿Cómo estás viendo eso? Muy bien, muy bien. Yo me encuentro aquí en un sitio donde tengo gente, la gente se está portando hoy maravillosamente bien y, bueno, no sale nada a la carretera, todo muy bien, muy bien. Está yendo perfecto. ¿Y el transcurso del rally cómo lo estás viendo? ¿Que hubo muchos abandonos ahí? ¿Cómo está el tema en el transcurso? No, en principio solamente un abandono en la primera pasada, que fue el 40, Y ahora en la segunda pasada, el 36. Vemos que, según me dices, está lloviendo para ahí, ¿no? Sí, aquí el mal tiempo ya desde la primera pasada, desde por la mañana, y bueno, continúa. El aire parece que amaina un poco, pero bueno, la lluvia no nos deja. Y este Rally Sprint, ¿qué va mandando? ¿Alberto Ordóñez, claro, candidato ya al campeonato de Asturias de Rally Sprint? Sí, en principio sí. Bueno, a ver, ahora mismo tenemos los tiempos marcados. Ahora mismo, en lo que yo te puedo decir, pues el primero Ordóñez, el segundo Jairo y,
y el tercero tenemos ahí a Mora. Pues nada, Mila, me pondré el transcurso de... porque está a punto de terminar ya el primer bucle de la mañana, ¿no? Sí, sí, ahora nos quedan como unos... Vamos a ver, iremos ahora en regularidad, empezamos en regularidad ahora, nos quedan hasta 115 de regularidad y a las 13:40 volvemos a empezar la última pasada. No, pues muy buenas noticias, la verdad que la gente por fin ya se está comportando, ya se está viviendo para ahí, que la gente, oye, se está situando en unos sitios, no hay peligro, a ver si por lo menos pegamos un paso adelante ya y esto se va regularizando ya, que falta hacer que se va regularizando. Ayer en Cantabria también, según me contó Dani, la gente bien situada, sin ningún problema, organización de chapó, ahí cómo estás viendo la organización. Sí, sí, aquí ya te digo, aquí todo muy bien, muy... La verdad es que la gente me sorprendió, así como otros rallies que llevamos yendo todo este año, pues de luchar y de pelear con la gente, pero bueno, aquí, fabulosamente bien, todo genial, genial, de maravilla. Bueno, mira, pues entonces voy a poner contigo por la tarde, para que me valores saber el transcurso del segundo bucle, el final del rally, a ver qué te ha salido todo. Y ya estamos en contacto. Bueno, Mila, muchas gracias. Pásame corresponsal ahí en el Race Spain de Castropol. Que tengáis poco trabajo, lo que resta de mañana y de tarde. Y ya nos hablamos por la tarde. ¿De acuerdo? Vale, pues venga. Muy buenas tardes y muchas gracias, ¿eh? Venga, de nada. Hasta luego. Un saludo a todos. Chao. Hola, Miguel. Bueno, y ahora vamos a hablar con un piloto que está participando en el Spin de Castropol, Benny Martínez. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues en esta pasada un poco complicado todo porque tocamos un poco en una arqueta y pinchamos y hubo que cambiar rueda, entonces perdimos un poco de tiempo, pero bueno, a ver si para la siguiente podemos hacer algo mejor. ¿Qué tal? Después de ese parón de 3 años de dique seco, ¿qué tal te estás haciendo ese? Pues la verdad es que estaba muy cómodo. Por la mañana salimos a asegurar, muy contentos los dos, muy tranquilos, tanto piloto como copiloto, y la verdad, aseguramos bien, hicimos 8-0-8, estábamos 19 de la general, y en esta pasada salíamos ya con más fe ya para empezar a correr, está el día para ruedas de agua, y bueno, la cagamos porque mordía un poco de más para mandarlo de lado en una curva y la jodimos, pero bueno, a ver si podemos acabar. ¿Cómo estás viendo ahí el transcurso del rally? ¿Perdona? ¿Cómo estás viendo el transcurso del Rally Spring ahí? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo está? Es que no estoy escuchándote ahora mismo. Dime. No, te digo el transcurso del Rally Spring, de organización, de gente... Muy bien. A ver, aquí ahora mismo hay gente en el tramo. O sea, las míticas curvas de las horquillas, tanto Campo del Chao como las otras dos horquillas que hay, quedaba bastante gente y, bueno, colocada en su sitio y todo muy bien. En organización, por ahora, un 10, la verdad. Bueno, pues entonces ya pongo contacto para ti para tarde, a ver el transcurso, a ver qué tal te vale, fue. A ver, tenemos ahora trabajo en asistencia porque hemos tocado el eje trasero también, a ver si podemos recolocar todo un poquitín y salir bueno, para acabar porque ya tenemos perdido lo que veníamos a buscar, pero bueno, estamos cogiendo ritmo, que era también una cosa de las que teníamos en mente. Pero bueno, después de ese parón que tuviste ahí de 3 años, por lo menos, volver otra vez a ello. Entonces... Sí, a ver. Muy cómodo, ¿eh? O sea, a ver, contaba con más nervios y ir un poco más con calma, o sea, en sentido de llevar más miedo, pero bueno, no, la verdad es que se estaba comportando muy bien el coche y bueno, cometí un error y bueno, se paga con eso. Bueno, y después de ya parado 3 años, volviste a correr otra vez, pero ya sabes, esta vez en agua, tocó en agua, el debut. Sí, es que me encanta, es que el detalle es que me encanta el agua, aunque sea un trasera, yo en agua voy muy a gusto y muy confiado, pero bueno, en esta, bueno, hasta la tenía bien anotada y todo, pero bueno, entré un poco más temprano de lo que tenía que entrar y toqué, simplemente toqué, que no llegué ni a joder la goma, ¿sabes? Solamente pinché porque se jodió la llanta, pero algo pasó que también debí tocar en el eje trasero y lo descoloqué un poco del sitio, tengo algo más caída y al final del tramo viene incómodo ya, porque ya se me movía raro y hacía cosas extrañas, entonces voy a intentar preparar lo que se pueda para acabar y contentos para casa, vaya. Bueno, Benny, pues entonces... En 15 días tengo pensado salir en el San Froilán, entonces ahí ya tengo que tener todo más o menos revisado y todo en su sitio y bueno, a pillar ritmo, que es a lo que he venido a fin de cuentas. Bueno, pues entonces esperemos que le pares, se hagas pipo a tarde, hagas divertirse al público, vos y Sierra Cosworth, 300. Gracias, Miguel.
y ya me pongo contigo por la tarde para que me valores el final del bucle y del rally, ¿de acuerdo? Correcto, muy bien, venga, buenos días. Benny, muchas gracias. Venga, suerte. Chao, chao. Go. Venga, gracias, chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal Ford Spring? ¿Cómo fue todo? Todo el día fallando con problemas en el coche, no sé muy bien de dónde vienen. Sí. Y esta última pasada el doble nos fue a fallar, incluso llegar casi a pararse en el tramo y intentamos más que nada para que el fallo se paraba del doble y ya sabíamos dónde estaba el fallo, pero no se ha parado y llegamos fallando muchísimo y ahora toca intentar solucionar el fallo. Al final llovió, ¿no? Tuviste un rally pasado por agua, ¿no? Sí, estuvo lloviendo, el tramo estaba agarrado bastante de barro y eso. Pero bueno, la verdad que el tramo fue bonito y pena que estuvo el coche fallando porque me gustaba el tramo. Pero bueno, esto ya sabíamos que no se iba a dar porque montando un coche entero y haciendo una obra tan grande sabíamos que podía dar problemas. Por eso vinimos aquí a probarlo, de cara al rally del carbón. Exactamente, el fin de semana que viene y el rally carbón. ¿Cómo afrontas ese rally? Pues el rally lo afrontaré intentando terminar en tercera posición para el campeonato de rally de Asturias y con mucha calma, pero intentando quedar en tercera posición. ¿Qué tal has visto la organización de este rally sprint, la gente y todo eso? ¿Todo bien situado, no? Sí, la gente bien, es un poco paciente porque hay pocos enlaces y demás, pero bueno, la verdad que bien. Bueno, Manu, pues entonces te emplazo ya para el rally de Montaña Central. Muchas gracias por venir a colaborar con Arras Competición. La verdad que es un orgullo que estés aquí en este equipo que formamos. Y ya te esperamos la semana que viene ahí en el rally Montaña Central a ver qué tal sale todo. Vale, muchas gracias a ti. Venga, Manu, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego. Hola, buenas tardes, Mila. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿me haces una crónica del rally? ¿De qué tal salió todo? ¿Y qué objeción y todo? Bueno, pues nada, acabamos la tercera fase del rally sprint de Castropol y bueno, sin daños mayores, afortunadamente, sin incidencias que haya que lamentar y nada, con mal tiempo. ¿Qué tal el público? ¿Qué tal todos? Muy bien, muy bien. La verdad es que hoy una seguridad 100%, el público muy bien, muy bien. Y todo, vamos, todo muy bien. Organización, chapó, todo genial. Ahí. La verdad es que hoy se trabajó muy bien en todos los aspectos. El ganador del rally fue Alberto Ordóñez, segundo quedó, me parece, quedó Jairo. Y tercero quedó Pablo Fernández Cabarjosa. Cuarto quedó Mora. Pese a esos problemas, esa cuarta posición de Mora, ¿cómo lo ves? Bueno, pues cómo lo voy a ver, un poco de disgusto y tal, porque bueno, contábamos que hiciera mejor tiempo, pero bueno, no ha podido ser, pues nada. Lo importante es que está a 100% para el próximo rally del Barca. Y esta victoria de Alberto Doñez, que es de ahí el cabo matemático en el que hace el campeonato de Asturias de Rally Sprint. Pues bueno, esa victoria de Ordóñez es fantástica también. La verdad es que, bueno, es un piloto como la copa de un pino, sin despreciar a nadie, y bueno, se la merecía, la verdad, y se la merecía muy bien Ordóñez. Tuviste un rally sprint paso por agua, ¿no? ¿Todo el día estuve viviendo? Sí, 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 claro. Claro, claro que sí. Bueno, pues entonces ya te plazo al Montaña Central, donde estaremos en contacto para que nos sigas nadando a ver qué tal sale todo. Dar la buena. Pues mira, si me dejas quería haceros un saber. Hoy, gracias, hay que agradecer también al público, que como no en otros rallies, en otras carreras anteriores, pues la verdad es que lo pasamos muy mal porque trabajamos 100% los radios y los comisarios para que todo el rally vaya lo mejor posible, las carreras sean lo mejor que se pueda, y la verdad es que el público últimamente no estaba colaborando nada bien, ¿no? Ahora sí, si sigo pidiendo por favor que haya aficionados de verdad, ¿vale? No gente maligna como hubo por muchos rallies y gente pues en estado de embriaguez y por ahí,
vale, que no supieron comportarse. Eso no, por favor. Eso. Apoyemos a los rallies 100%, ¿vale? Eso superamos todos, mira, que se solucione todo ese problema y que vaya todo bien. Dar la enhorabuena a todos los compañeros, a todas las colaboraciones del rally, enhorabuena a la organización, a los pilotos, y empezamos ya para el Rally Montaña Central la semana que viene. Muchas gracias, Mila. Venga, pues muchas gracias también a vosotros por contar conmigo. Un saludo y buenas tardes. Hola, Miguel. A ver, hazme una evaluación de Rally Sprint. ¿Qué tal fue todo? Bueno, te puedo contar mil aventuras, porque en la segunda pasada pegamos una arqueta, pinchamos, doblamos un trapecio trasero, acabamos el tramo después de cambiar la rueda, hubo trabajo en asistencia, pero bueno, acabamos el rally, terceros de grupo y segundos de propulsión, que era lo que veníamos a hacer, y muy contentos, la verdad. ¿Y en la tercera pasada qué tal fue todo? ¿Cómo fue? En la tercera pasada un poco dudando por el tema de que veníamos, Veníamos dudando con el tema del eje trasero, que no quedó perfecto, y fuimos un poco a asegurar ya lo que había y bueno, acabar era lo que se buscaba y acabamos. Entonces todo salió bien, ¿no? No sé la eso. Sí, a ver, después de... fueron gajes del oficio, digamos así. ¿La gente de divertirse ahí con el Sierra Cosworth? Exacto. ¿Yo paso por agua? Ya, la verdad es que sí, además agua de verdad, ¿eh? Bueno, Benny, me dices que ahora, 15 días vas a salir en San Froilán, ¿no? En San Froilán, sí. Sí, sí. Bueno, pues entonces te emplazo para el Rey San Froilán para que me estés ahí informando. Perfecto. Pues ya quedamos. Vamos hablando como es, si quieres, ¿vale? De acuerdo, muy bien, Fred.